Señor alcalde de Arona, dignísimas autoridades, miembros de la Corporación Municipal, mandos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, agentes de la policía local, por supuesto, lo van a hacer en cuestión de minutos en cuanto tomen posesión en este acto, y son los auténticos protagonistas del mismo. Solo unas palabras para darles la bienvenida y por anticipado la enhorabuena, porque conozco de primera mano el esfuerzo que han tenido que realizar para estar hoy aquí. Recuerdo en diciembre del año 2019, cuando se pesaban las pruebas en el Estadio Antonio Domínguez y habían más de 500 aspirantes. Y hoy tenemos aquí, en el Infanta Leonor, a esos 24 que han superado las pruebas y son los mejores de la promoción. Así que pueden estar y tienen que estar felices ustedes y sus seres queridos, por supuesto, que han sido un apoyo muy importante seguramente en todo este largo recorrido. También agradecer a todo el personal municipal por el esfuerzo para sacar estas plazas, que son históricas para Arona y conllevan un trabajo administrativo muy importante y muchas horas para poder sacar este proceso. Hoy la mesa presidencial cuenta con grandes profesionales. David Oliva, gracias porque sé que Arona cuenta con el mejor jefe de la policía de la isla de Tenerife. Raquel García, concejal de Recursos Humanos, y Carmen Teresa Hernández, jefa de Recursos Humanos. Gracias por hacer posible este proceso y que todo haya sido un éxito. Gracias a las dos. Cuando asumí las competencias en materia de seguridad, recuerdo que el alcalde José Julián Mena me hizo mucho hincapié en que sería una de las columnas vertebrales en los años que venían por delante. Y creo que hoy podemos ver que así ha sido. En este tiempo hemos mejorado los medios materiales. En breve iniciaremos las obras de la Comisaría de los Cristianos. En el Fraile abrimos diariamente. Pedimos y se nos concedió la instalación de las cámaras en lugares emblemáticos, como puede ser la zona de la Verónica. Reforzamos la estructura de mando. Hemos renovado el parque móvil de la policía, así como diferentes licitaciones que han salido hacia adelante, como pueden ser las armas, el vestuario, el cuarto de los armeros, además de otras dotaciones materiales. Y hoy incorporamos 24 nuevos agentes, que se suma a 7 que han llegado en comisión de servicio. Han sido un esfuerzo muy importante por parte de este grupo de gobierno encabezado por el alcalde José Julián, y hemos sumado 31 nuevos agentes, así como la incorporación de 6 oficiales y también la incorporación de 3 subinspectores recientemente. No puedo, por tanto, sino sentirme feliz en el día de hoy, y ustedes me entenderán. Quiero, por tanto, darles las gracias a todos, pero sobre todo a ustedes, que hoy pasan a formar parte de la familia de Arona, de un municipio como el nuestro, que se siente orgulloso de contar con ustedes, humildemente orgulloso. Sé que darán lo mejor de ustedes, que pondrán toda la voluntad en formar parte de una policía que quiere dar seguridad y tranquilidad a nuestros vecinos y a quienes nos visitan, permaneciendo cercano al ciudadano. Por lo tanto, hoy es un día feliz para nosotros, para los vecinos y para los miembros de esta casa. Enhorabuena, bienvenidos, y contamos con ustedes para siempre. Gracias. Buenos días a todos. Excelentísimo señor alcalde, concejales de la corporación, familiares, inspector jefe de la Policía Nacional de Playa de las Américas, teniente del puesto principal de la Guardia Civil de Playa de las Américas y ciudadanos en general que se han acercado hoy a un día tan significativo para nosotros. Poder contar con esta nueva promoción de agentes de policía supone
una gran alegría después de tanto tiempo, sin haberse producido incorporaciones relevantes en la plantilla. Un municipio como Arona, con sus características geográficas, turísticas y demográficas especiales, requiere de una plantilla acorde a las necesidades de los ciudadanos y a los ratios marcados por las propias normas que se han establecido. Este incremento que hoy se produce, relevante de efectivos, repercutirá directamente sobre la seguridad real y efectiva de los vecinos y visitantes de Arona, así como también se atenderá a los numerosos requerimientos por los cuales somos diariamente solicitados. Este camino debe continuar y seguir apostando por el incremento de la plantilla de la Policía Local durante los próximos años, todo ante la creciente demanda de los recursos policiales en distintos ámbitos, ya sea local, regional o incluso estatal. Ahora, expresamente, quiero felicitar a los policías que a continuación van a tomar posesión, pues después de más de un año de formación práctica y teórica, han terminado felizmente su periodo formativo. Me dirijo a ustedes para decirles que es precisamente ese sacrificio e ilusión que les ha traído hasta este momento el que debe seguir siendo parte de vuestro compromiso por este colectivo y para con los vecinos del municipio. Lealtad y profesionalidad en sus actuaciones son las que se les exigirá en todo momento. Hechos que con determinación y firmeza deberán afrontar para poder conseguir una plena satisfacción personal y laboral. Enhorabuena a todos. Por último, quiero agradecer a la actual corporación, encabezada por el señor alcalde y el señor concejal de Seguridad, el compromiso con este cuerpo policial, instando, como no puede ser de otra manera, a la continuidad de este proyecto en cuanto al aumento de los agentes policiales, recursos materiales y una nueva instalación, una nueva comisaría demandada por todos. Muchas gracias. Buenos días y gracias por estar aquí, en este recinto, en el Infanta Leonor. Muchos vecinos del municipio, muchos de los que estamos aquí, pero también están fuera, llevaban años esperando de un día como hoy. Ustedes también,
Llevamos unos cuantos años trabajando para que sucediera el acto que estamos hoy desarrollando aquí, como el que estamos celebrando en estas instalaciones en el auditorio. Hoy se incorpora una noticia positiva, una noticia de aliento, y es que se incorporan más de una veintena de agentes de policía local al municipio. De golpe, en una sola jornada. Por primera vez y en mucho tiempo, y en más de una década, nuestro cuerpo local de seguridad se acerca a unos efectivos que están en torno a 140 personas. Hombres y mujeres que garantizan el orden público, que trabajan codo a codo con otras fuerzas para dar seguridad a nuestros vecinos y, sobre todo, que ofrecen tranquilidad. Todo ello en un municipio y en un tiempo en que la seguridad es tremendamente clave, porque Arona es capital de lo que ya es la área metropolitana del sur de Tenerife, porque somos un destino turístico importante y porque ya llevamos casi 2 años inmersos en una grave situación de la pandemia que ha exigido mucho, y a nosotros los que más. Muchos de las mujeres y hombres que están aquí, que conforman la policía local, también, como ustedes, la Policía Nacional o la Guardia Civil, o incluso la Policía Canaria. Por eso, permítanme en este momento también, a todos ellos y a los mandos que están aquí presentes, aprovechar para rendirles homenaje y el agradecimiento. En estos casi 3 años de mandato, lo ha reiterado el concejal, creo que hemos invertido y reforzado el área de seguridad como nunca. Hemos mejorado estructuras de mando, hemos añadido medios materiales y en breve, como dijo el concejal, espero que detrás justamente de estas instalaciones comience la sombra de esa reforma de la oficina de seguridad en el entorno turístico de los cristianos. Y también iniciar la instalación, como se ha dicho, con elementos nuevos que aporten mayor seguridad, como pueden ser en el entorno de esas cámaras de las Verónicas, o también espero poderlo licitar y sacar adelante en el núcleo del Fraile. Yo creo que hemos dado pasos importantes y vamos a seguir dándolos, porque creo y estoy convencido de que hemos mejorado la ciudad y, por tanto, hoy somos más seguros. Sin embargo, quiero que me permitan también que hoy me quede con la imagen de felicidad, con la imagen de felicidad de todos ustedes, de sus familias y de sus seres queridos que los acompañan aquí. El primer día que nos vimos lo hicimos en la Plaza del Cristo de la Salud, en el pueblo, ya hace algunos meses. Y, desde luego, lo que era en aquel momento un deseo, hoy se convierte una realidad y una enhorabuena. Me consta, y así me lo ha trasladado al frente, al jefe de la policía, el empeño, el esfuerzo y las ganas que ustedes han puesto de sí para llegar donde están. Y creo que lo han hecho de la mejor manera y, sobre todo, con el mejor equipo encabezado por el jefe de la policía que hemos tenido y que también con el apoyo de los mandos y de los agentes que conforman el cuerpo. Muchos de quienes estamos aquí somos, además, responsables de la institución, vecinos de Arona, que hemos nacido en este municipio y que lo hemos visto crecer y evolucionar. Es parte de nosotros. Y probablemente eso es lo más importante de lo que me siento como alcalde, pero también como vecino. Me gustaría llegar a transmitirles el sentimiento de orgullo, pero también a trasladarle que sientan Arona, que se sientan parte de este municipio, que busca seguir avanzando y seguir liderando la comarca en el sur. Hoy quiero pedirles que no olviden ese sentimiento, esas ganas que vino ustedes en la Plaza del Cristo en aquel primer momento, que no dejen de servir y de sonreír a Arona. Es nuestro pueblo, es vuestro pueblo, y en cada rincón de este pueblo hay buenas personas que no olvidan a los que hacen bien. Ustedes nos hacen mucho bien y por ello es un honor poder presidir este acto y estar aquí. Ustedes son personas muy valiosas y ustedes
deben estar al servicio de nuestro ciudadano. Como ha dicho el jefe de la policía, responsabilidad, entrega y vocación. Vocación al conjunto de los ciudadanos. De verdad que les digo aquellas mismas palabras que el momento que los conocí. Siéntanse orgullosos del uniforme que tienen, del escudo que representan de un municipio que quiere seguir avanzando y, sobre todo, que ustedes también sean leales, leales con la responsabilidad que tenemos la mayor de todas y es la que asumen, servir al conjunto de los ciudadanos. Muchísimas gracias y, de verdad, enhorabuena a todos ustedes, a los familiares, a los amigos. Esto no tendría razón si ustedes no estuvieran acompañados de ellos. Por eso han llegado tan lejos y seguirán llegando. Vuestro municipio es vuestra casa y en la casa estamos todos. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos.